¡Hey! ¿Qué tal, gente de Motor Santa? Estamos aquí desde... Seguimos aquí en Estocolmo haciendo unas cuantas pasadas con motos súper, súper bonitas. Y hoy precisamente me he encontrado con esta, la GSX-R. Cuenta. Me encanta porque tiene ese encanto de las motos GP. Son lindas las R. Y esta que está aquí a continuación, esta es una superbike, la RR1000. Estas motos tienen más de 200 caballos. Es una moto preciosa. Ah, esta es una Yamaha, sí. Una Yamaha 1100. Bueno, aquí ya hoy veo más. Esta es la F800 BMW Naked Super Ágil. Ahí está la MT-09, motor en línea tricilíndrica. Esta es la NS700, pero la versión Adventure, o sea, la X. Wow, esta es la R. Una GSX blanca con esos adhesivos así blancos, súper bonitos. Me encantan. Si es que estoy aquí, entrando me estaban diciendo que este es el Old Town. Bueno, me he encontrado este lugar aquí en Estocolmo. Fantástico. Wow. Wow. Esto es de mis favoritos. Está ahí con la madre. Wow, es que... Bueno. No sé. Ah, mira. Claro, son un poquito más actuales, pero guau, esto es genial. Voy a hacer un paseo por aquí por todos estos lugares. Hola, este gato me ha sorprendido. La verdad es que no lo había visto. Ostras, ¿y este qué? Vaya tienda. Vaya lugar. Ese gato me ha dado un poco de cosa. Verlo así es que se ve muy satánico. Bueno, ¿y qué tal esta? Esta es la... Bueno, la de siempre, la Tenere 700. Super ventas, una moto ideal. Y esa pegatina es de la TST, que es la Trans Sweden Trail. Sí, aquí me dieron un enlace. Una amiga me pasó un link de la gente que hace trail y tal aquí. Claro, es la Tenere 700, perfecto. A ver, no soy muy aficionado a estas, pero claro, es que tiene de todo. Integrated audio system. No he probado nunca una Goldwing. Estaría bien probarla. KTM Adventure. Wow. Uf, claro, esta es la nueva, la 2021. Bueno, yo creo, por lo que estoy viendo más o menos de lo que tiene, es la Street Twin, la 965 caballos, súper linda, además totalmente personalizable, en fin, pedazo de moto. Wow, qué bonita que es, el asiento antideslizante, todo.
Claro, y esta es la... Esta es una Naked, la ACB. 650, 95 caballos, ah, hombre, y la de siempre. La BMW, la 1250, una trail preciosa. Esta es la Yamaha Tenere clásica. Sé que a Carlos allá en España le encantan. La esa preciosa, preciosa Ducati Scrambler. No la había visto con el depósito en rojo y negro. Le queda perfecto. Y bueno, que es un pedazo de moto. Esta Scrambler, la verdad que es una muy buena opción. Ah, y esta, la 1100, la Monster, ya está descatalogada. Pero siempre son más de 95 caballos y me parece una moto de estética súper bonita. Otra cosa, estas motos, las que son 49, las que son pequeñas, es que las veo un montón. Van por el carril de las bicicletas porque resulta que no tienen matrícula. Claro, me he fijado en varias. Y resulta que ninguna tiene matrícula, todas están así, bueno, sin matrícula ni nada, y entonces van por el carril de las bicicletas, o sea, se meten en cualquier lugar. Vamos a ver, porque me he encontrado la moto de mis sueños, la moto que más me gusta en el mundo, y es esta. ¿Qué puedo decir? Esta es una de mis favoritas. Esta es la Desert Sled Fast House. Esa edición limitada que solo se hicieron 800 unidades. Y fue la ganadora de la 1400 allá en Las Vegas. Es que esta estética me gustó un montón. Me recuerda a las motos de los 80s, 90s, así. Enduro. No sé, totalmente moderna. Ah, no sé, me gustan los colores, porque en realidad eso es lo que la hace única, algunos colores, unos dorados, las ruedas pintadas diferente, el asiento con ese antideslizante, bueno, y que trae los emblemas, diciendo que claro, que es la clásica. Yo de Estocolmo me quedo con una sonrisa súper grande en la cara, me quedo feliz. Aquí dejo como un poco de tomas, de escenas a través de los parques, de bueno, de lo bonito que es, a través de, o sea, tienes un lado el mar, tienes un lado, bueno, el puerto, hay muchos parques, muchas cosas. Es la verdad que Estocolmo es preciosa, es una ciudad que es perfecta, es de esas ciudades que vas y todo lo encuentras bien, todo es fácil encontrarlo, la gente es súper amable, no sé, solo me quedo con un buen recuerdo. Y bueno, y que volveré obviamente en verano, porque ahora es un poco más difícil y he tratado de contactar, pero al no tener moto ni nada aquí, pues fue un poco más difícil. Así que nada, los dejo con el paseíto que me di, así recorriendo la ciudad. Y muchas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse al canal. Vamos a tener muchas más motos y voy a hablar más de cosas acerca del taller, porque tengo muchos más vídeos mucho más interesantes. Así que suscríbanse al canal, los espero. Motor Santa.